de Marraje para seguir contando toda la actualidad del mundo de las dos ruedas, todo el ciclismo con la mejor grupeta. Soy el que se muere por un beso y que lo digo y lo confieso. Pues hoy estamos hablando con Anne Sant Esteban, una de las ciclistas más importantes a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, a la que ya tengo el gusto de saludar y a la que ya tengo que dar las gracias por atendernos. Muy buenas, Anne. Hola, buenas tardes. Imagino que preparando ya la nueva temporada, la segunda con el WNT Rotor Cycling. Sí, la verdad es que bueno, ahora ya sobre todo el 1 de diciembre ya es un poco cuando te marcas el límite, ¿no? Y hay que empezar ya a hacer las cosas un poco más serio. Y la verdad es que con muchas ganas y ilusión para esta temporada. ¿Cuál es el principal objetivo que tienes marcado, por lo menos en diciembre? Ya sabemos que esto luego va cambiando durante avanza la temporada, pero por lo menos en diciembre, ¿cuál es el objetivo que tienes para 2020? Bueno, a ver, el gran objetivo yo creo que este año sería estar en los Juegos Olímpicos. Tenemos dos plazas y bueno, estamos unas cuantas para luchar, entonces yo creo que hay que empezar la temporada fuerte, sobre todo pues bueno, de cara a Chitilio, las Ardenas, que es un poco las carreras que mejor se me suelen dar, intentar demostrar para poder estar en los juegos, intentar darlo todo ahí, y si sale bien, si no, pues bueno, habrá que cambiar un poco de objetivo, como podría ser, por ejemplo, el Mundial a final de temporada. Al final el año olímpico yo creo que trastoca en buen sentido los planes de todos los deportistas. Estuviste ya en los Juegos de 2016, me parece que fue tu debut en Río. ¿Es lo máximo, como se dice y como suelen decir por ahí, para un deportista? Sí, sin duda. Yo creo que un evento que no tiene nada que ver con ningún otro. Al final, mediáticamente, yo creo que es el evento más seguido de cualquier deportista, ¿no? Al final, yo creo que incluso yo misma, ¿no? Sigo deportes con una ilusión en los Juegos Olímpicos que parece que se acaba ahí el mundo, ¿no? Y la verdad es que es algo muy especial, que me encantaría poder repetirlo. En 2016, pues me pasó un poco similar a este año, ¿no? Que al final, hasta el último momento, no sabes si tienes la plaza o no. En Río todavía fue peor porque la clasificatoria terminaba en el 30 de mayo, si no me equivoco, y entonces hasta mayo tuvimos que darlo todo para poder clasificar una corredora. Lo dimos todo desde enero, que estuvimos ya en San Luis, y ya agosto llegué un poco, bueno, con lo justo, ¿no? Pero al final, este año sí que tenemos dos plazas, que cambia un poco, pero al final, de momento no sabemos quién va a ir. Entonces yo creo que hay que, todo el mundo va a poner de objetivo estar en los Juegos Olímpicos. Yo creo que va a ser una temporada muy, muy dura. Yo no sé si me puedes decir, o bueno, yo te puedo preguntar, otra cosa es que me digas si te mojes o no, ¿quién consideras que son tus principales rivales, y rivales y compañeras a la vez, ¿no? Para pelear esas dos plazas que va a tener la selección española en Tokio. Hombre, yo creo que está entre Sheila, Mavi y seguramente también pueda estar Eider Merino. Te pregunto ya por esta temporada que hemos cerrado, por 2019, una temporada, imagino, de adaptación para ti en tu nuevo equipo. Venías del Ale Cipollini. ¿Cómo ha sido esa adaptación al nuevo equipo? Pues mira, la verdad es que llevaba ya muchos años en equipos italianos, ¿no? Y ahora este año pues me apetecía un cambio. Y bueno, a su vez también me asustaba, ¿no? Porque iba de un equipo italiano a un equipo alemán, que al final no tiene nada que ver. Pero la verdad es que todo el mundo era nuevo, era un equipo que sí que estaba formado de antes, pero bueno, o sea, el staff, como las corredoras, era totalmente nuevo, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una adaptación muy sencilla, porque hemos congeniado todos desde el primer momento muy bien. Sí que han invertido también mucho tiempo en hacer que eso sea posible, ¿no? Porque ya en diciembre el año pasado estuvimos varios días concentradas en Austria, conociéndonos un poco todas, haciendo muchos juegos para crear equipo.
Y luego estuvimos ya desde enero todas en Calpe, estuvimos la verdad es que entrenando muchísimo tiempo juntas, incluso viviendo pues en una casa, ¿no? Que al final creas ese equipo. Y la verdad es que desde el primer momento fue un cambio súper positivo, la verdad. Estoy encantada y ya tenía firmado para este año, pero aunque no hubiese sido así, seguramente me hubiese quedado porque la verdad es que estoy muy contenta. A nivel de carreras, yo no sé qué tal te has encontrado. Tus mejores resultados, yo creo que, o tus mejores puestos, yo creo que han llegado en el Tour de l'Ardèche, también en la Emakunen. No sé qué tal sensaciones has tenido. Bueno, pues ha sido un año positivo. Sí que empecé pues con una lesión en la espalda, en un disco intervertebral, que me estuvo dando bastante lata hasta abril, mayo. Pero bueno, una vez que lo solucioné, la verdad es que una temporada muy positiva, porque yo creo que sí que a nivel pues he dado un salto de calidad ya los últimos años, lo vengo dando, pero aparte he conseguido algo que quizás que me faltaba hasta ahora, que es la regularidad. Al final he estado en mayo, en junio, en julio, incluso en agosto en la clásica y en septiembre en Ardèche he estado rindiendo a nivel pues muy bueno, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es de estar contenta y espero seguir por lo menos por este camino, incluso si se puede pues dar todavía un pasito más. Una carrera en la que estuviste, que es una de las que has nombrado ahora, la Clásica de San Sebastián, yo creo que es uno de los grandes éxitos, os hago siempre la misma pregunta últimamente a las corredoras, porque yo creo que, lo que digo, creo que es uno de los grandes éxitos del calendario nacional español, perdón, del calendario internacional, un éxito español del calendario internacional de esta temporada. ¿Cómo lo vive además una corredora de casa? Pues yo con muchísima ilusión, ¿no? Al final es una carrera que, bueno, yo soy de Alau de Donosti, vivo a nada, 6 kilómetros y desde muy pequeñita he ido a ver esa carrera, pues a pasar el día viendo en Jaizkibel, pasar todos los corredores, ¿no? Y la verdad es que bueno, en cuanto supe que estaban organizando una clásica San Sebastián femenina, pues me hizo muchísima ilusión y luego algo que es también muy importante, todo el gentío que había animando y, por supuesto, también los premios, ¿no? Que eran igualitarios para, o sea, para los chicos que para las chicas. Y yo creo que para mí me llena de orgullo, ¿no? Que en mi ciudad se luche por la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que es un paso muy importante. Sí, imagino que uno de los grandes, una de las bueno, aspectos positivos sea el aprovechar la infraestructura de la carrera masculina que tiene ese mismo día, o por ejemplo la Madrid Challenge en el caso de la etapa de Madrid, pues aprovechar un poco esa infraestructura, ese que el público se va a acercar, pues que se acerque un par de horas antes y vea dos carreras por el precio de una, podemos decir. Sí, al final para nosotros pues marca una gran diferencia, ¿no? No estamos acostumbradas a... Ya desde el día antes hubo una presentación de equipos que era conjunta, eran chicas y chicos, y los equipos que tenían, por ejemplo, el Mitchelton, que tiene de chicas y de chicos, pues hicieron subieron juntos al escenario, hicieron conjuntamente la presentación, y yo creo que eso es un paso súper positivo en el ciclismo femenino, porque al final no estamos acostumbradas a ello y la verdad es que estar con tanta gente y todo el montaje que hay, sobre todo con la carrera, pues la verdad es que es una pasada y ojalá más carreras y organizaciones animasen a hacerlo, porque la verdad es que es bueno para la sociedad, ¿no? Al final, el dar a conocer el ciclismo femenino así, yo creo que es bueno para todos, ganamos todos. Has cerrado temporada después de San Sebastián, bueno, pues en Italia, en Francia, y antes de ir al Mundial, y luego también en Italia, en Beghili y en el Emilia, pero te quería preguntar por ese Mundial. Yo no sé, hiciste ese 26ª, yo no sé cómo vivisteis desde dentro la exhibición que dio Annemiek van Vleuten. Bueno, la verdad es que fue sorprendente, yo creo que para todos. Nadie se esperaba que se iba a marchar tan pronto y que sobre todo que iba a llegar, ¿no? Porque marcharse a lo mejor sí, pero llegar era un largo camino desde la subida hasta la meta. Incluso nosotras en mayo con el equipo estuvimos reconociendo el recorrido. Y cuando lo vimos dijimos, sí que es una subida dura, pero no creo que sea para marcharse ahí, para hacer una gran selección. Y la verdad es que nos equivocamos totalmente, ¿no? Arrancaron desde abajo las holandesas
hicieron lo que quisieron, y lo que hizo Van Vleuten fue simplemente impresionante. Sí, me decías antes, te iba a preguntar a nivel general, me decías antes que habías estado varios años en equipos italianos, concretamente desde 2014, y bueno, pues tras varios años fuera, ¿cómo se ve el ciclismo femenino español desde fuera? No sé si ha cambiado un poco en estos dos últimos años con la irrupción del equipo Movistar, ¿cómo se ve el ciclismo femenino español desde fuera? Sí, desde luego. Al final, yo cuando me fui a Italia fue porque prácticamente no me quedaba otra opción. No era quedarme aquí y, entre comillas, morir porque no había un equipo con condiciones profesionales y me tuve que marchar. Pero bueno, ahora la verdad es que sea con Movistar como con Casa Dorada, que es una incorporación, yo creo que va a ser muy potente para el ciclismo femenino español y yo creo que va a ir, ha crecido mucho. Pero yo creo que aún va a seguir creciendo más. Mira, eso mismo, esto último mismo sobre Casa Dorada, nos apuntaba Sandra Alonso, que va a ser corredora del equipo a partir de, bueno, ya es corredora del equipo, ¿no? Que va a competir a partir de 2020 y nos decía un poco en el mismo sentido, ¿no? Que va a ser un equipo que va a otorgar bueno, pues un nivel de profesionalismo que quizás otros no pueden llegar a ese nivel y va a dar un mayor impulso al ciclismo femenino. Y a nivel mundial yo no sé cómo se ve, sobre todo con esta reestructuración que venimos diciendo que está tratando de hacer la UCI con una nueva división, por así decirlo, nueva World Tour con 8 equipos. Sí, Anne. Sí, te decía que no sé cómo se ve a nivel mundial la situación actual del ciclismo femenino, sobre todo con ese 2020 donde se va a crear ese nivel World Tour, podemos decir, con esos 8 equipos. Sí, pues bueno, a ver, como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas pues no tan buenas, ¿no? Yo creo que sí que va a haber un salto de calidad en general de muchos equipos que tengan a todas las corredoras en unas condiciones profesionales que todas merecemos o que por lo menos estamos luchando para estar ahí. Pero por otra parte, pues tiene unas cosas pues no tan malas. Pero bueno, yo creo que eso con el tiempo se va a ir estabilizando todo y seguro que quedaremos todos contentos con ello. Pues ya vamos con preguntas que siempre hago a todos los ciclistas y que paséis por aquí, ¿no? Y empezamos por cómo se define la propia Anne Sant Esteban. Bueno, pues una persona que es bastante solar, positiva y que de cada mal momento, pues bueno, intento salir más fuerte. Oye, ¿alguna carrera de las que has corrido que te gustaría volver a correr o alguna que no hayas debutado todavía que dirías, pues mira, ahí me gustaría correr por primera vez? No, la verdad es que no tengo así ninguna carrera, así que, pues bueno, me falta por correr la Vuelta a Burgos que se hizo este año. Y que bueno, este año espero estar ahí y por supuesto mi carrera es la clásica de Donosti. ¿Cuál es tu mejor momento en esto en este mundo del ciclismo? Mi mejor momento, yo creo que en el momento en el que supe que iba a los Juegos Olímpicos porque sabía que era el ir o el acabarse todo. ¿Y el peor? El peor, mi accidente, 2017. ¿Cómo arranca la afición de una niña de Rentería, pues de localidad, como nos decías antes, muy muy cerquita de San Sebastián, por la bicicleta? Bueno, porque al final en mi familia pues siempre ha estado muy presente. Mi padre ha estado, bueno, y sigue de hecho trabajando, pues colaborando con algún equipo juvenil y sub-23 de la zona. Y desde muy pequeñita pues he ido a ver todas las carreras del alrededor, porque bueno, por suerte en País Vasco tenemos pues todas las semanas carreras. Y bueno, me enganché un poco cuando conocí una chica que corría ella también en bici y me animé a probarlo y hasta día de hoy. Créeme que en el resto de, por lo menos en la zona de donde somos nosotros, en la zona aquí de Castilla y León, envidiamos mucho tanto la afición como el nivel de carreras que tenéis por el País Vasco. Ahora ya sí, para acabar, ¿quién ha sido tu ciclista referente? Leire Laberria. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte en este año 2020, como decíamos, tu segunda temporada en el equipo Rotor
Y eso, muchísima suerte. Te llamamos con una buena posición y si es una medalla, mucho mejor en los Juegos de Tokio. Ojalá. Muchas gracias. Hasta luego.